tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a esta edición de Más de una Milla. Por aquí por Bonita Radio, yo soy su anfitrión Rodrigo Otero Goico. Estamos en vivo desde el estudio Guillito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero por Facebook Live. Gracias por su sintonía. Hoy es lunes 21 de septiembre del año 2020. Son las 12 y 5 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que a esta hora están almorzando o desayunando, o algunos cenan, que trabajan o se trasnocharon por la razón que sea. Esa que tienen en pantalla es Frankie Nazario Crescioni, porque hoy es lunes de tertulia deportiva, donde aprovechamos y hablamos un poco, tertuliamos. Hoy los temas son José Pedraza, el sniper, que ganó una pelea de boxeo este pasado sábado y ahí se posiciona para nuevamente retar por el título mundial. Además que se puso una camisa interesante al final de la pelea, Frankie, voy a hablar de eso. Hablemos también de la NBA y lo que está pasando en las finales de las respectivas conferencias del este y del oeste. Eso lo hablaremos con Quique Navas Goico, que pronto estará uniéndose a esta transmisión de los lunes de la tertulia. Y además, como siempre y de costumbre, estamos en otoño y hoy oficialmente comienza el otoño. Y eso significa que hay fútbol americano corriendo duro, Frankie. ¿Qué está pasando, Rob? Ahora, para mí, la temporada de fútbol es lo que para mucha gente es la temporada de diciembre y enero. Uno empieza a comer alitas de pollo, hamburger. Ahí me comí unos rolls de churrasco. Bueno, de verdad que en la casa que fui ayer se portaron bien conmigo. Ahí saludo a Carmelo Maldonado en Bayamón. ¿Cómo? La pasamos bien. Pero nada, sí, la pelada de Pedraza estuvo bien buena y lució súper bien, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. Eso vamos a hablar ya mismo, pero antes de comenzar, quiero mencionarlo porque es pertinente y es puntual. Siguen habiendo las malas noticias en este 2020, iba a decir 2018, ay, mi madre. Número uno, murió la juez asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos a sus 87 años. Esto es una noticia que ya todo el mundo debe estar enterado. Carmen Genita Acevedo esta mañana en Noticias con Café lo comentó y analizó lo que representa esa vacante en el Supremo. Ruth Bader Ginsburg, la juez asociada que era parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos desde el 1993, murió a los 87 años de edad. Ya batallaba con un cáncer, lamentablemente. Se ha perdido una gran justicia en Ruth Bader Ginsburg, la primera mujer que ocupaba una silla en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y la razón por la cual es importante mencionarlo, no importa en qué programa estemos, si es político o económico o deportivo, es porque en este programa yo soy... Para mí es importante hablar de la equidad de género en general, particularmente en el deporte, y la equidad con las mujeres en esta arte. Además, Ruth Bader Ginsburg era una campeona de los derechos civiles en específico. Era una férrea defensora de los derechos de la mujer. Así es que esa vacante es dolorosa. Y no solamente por su pérdida, sino porque ahora está la incertidumbre de quién la va a ocupar, Frankie. Una gran pionera. Me da nostalgia ver los videos de ella empezando con Clinton. ¿Eso fue hace cuántos años ya casi? Hace 27 años. Sí. Pero sí, una gran señora y es interesante ver quién va a ocupar esa vacante, que es bien importante. Eso es así. Quería empezar el programa mencionándolo porque creo que es pertinente, es puntual hacerlo. Además, ayer cumplimos 3 años del paso del huracán María, Frankie. Sí, todavía no estamos out of the woods, está la temporada ya casi se acaba. Vamos a orar a Dios para que nada malo venga en lo que falta del 2020 en cuanto a tormenta, así que esperamos que llegue noviembre lo más rápido posible. Hemos tenido nuestros momentos esta temporada, dos tormentas, Isaías y la otra que pues, no recuerdo el nombre y no tengo tantas ganas de acordarme, pero que hicieron su daño, lamentablemente, porque por varias razones venimos arrastrando todo lo que pasó hace 3 años con María, y este año pues
Es evidente que todavía no nos hemos recuperado, particularmente en la infraestructura. Cuando estas tormentas han tocado, hemos visto grandes inundaciones, personas perdiendo sus propiedades nuevamente, o nuevamente no, sino no solamente nuevamente, sino personas que no habían perdido sus propiedades, pues en esta ocasión pues llegaron a ese momento lamentable. Y si tenemos que seguir trabajando. Hubo anuncios de que que hay dinero que viene, así que esperemos que ese dinero se utilice correctamente. Vamos a ver qué pasa. Por eso es que es tan importante salir a votar este 3 de noviembre y voy a aprovechar ese momento para mencionarlo. Además, ese tema lo vamos a tocar ya mismo con el tema de José Pedraza. Y voy a decirles algo. Este miércoles va a haber un programa, el programa que vamos a transmitir al mediodía de Más de una Milla va a ser de lucha libre. Pero no va a poder ser en vivo porque la persona que va a estar con nosotros es el experto, que se llama Javier Rodríguez, que tiene una página que se llama Museo e Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. Pues la hora a esta hora de mediodía, así que lo vamos a grabar mañana por la noche. Frankie, vamos a volver a nuestras raíces de la lucha libre. Yo estoy invitado a eso. Tú usted está invitado, ¿cómo no? Es mañana, vamos a hacer esa grabación mañana a la noche para entonces transmitirla, para yo transmitirla entonces el miércoles. Vamos allá. Te acompaño seguro. Vamos a, para que sepan, habían pedido por ahí que habláramos de la lucha libre en Puerto Rico, eso va a ser, lo vamos a hacer, eso vamos a transmitirlo el miércoles, pero lo vamos a grabar mañana por conflictos de trabajo de nuestro invitado Javier Rodríguez del Museo e Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. La lucha libre es importante, Frank, en Puerto Rico, está grabada en la cultura, está grabada en la historia deportiva, una de las figuras más grandes deportivas en Puerto Rico incluye luchadores, particularmente Carlitos Colón. Yo no creo que haya pocos atletas en Puerto Rico. Han llegado a las esferas de la estratosfera en fama como Carlitos Colón. Sí, ¿Tú eso es así. crees? Eso es verdad. Yo me acuerdo una vez cuando yo estaba con el viejo en un restaurante y él me dice, Frankie, ¿no hay quién está aquí? Y yo tenía como 13 años y cuando miro hacia arriba era Carlos Colón y yo me quedé en shock con la boca abierta y fue tanta la reacción mía que él se rió esa vez. Yo estaba en el embau con él, pero sí, todo el mundo que sabe algo de lucha conoce el nombre de Carlos Colón, claro que sí, aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo también. El mundo, él pertenece al Salón de la Fama de Lucha Libre más importante, que es el de la WWE, además que ha colaborado por muchas décadas con las grandes compañías de lucha libre del mundo. Pero vamos a hablar un rato con un experto en la historia de lucha libre en Puerto Rico y vamos a disfrutar eso. Así es que ese va a ser el programa del miércoles, Dios mediante. Así es que seguimos. Enrique Nava está entrando por ahí, pero antes de seguir, Quique, ¿cómo estamos? Buenas tardes. La que hay, todo bien, Rodrigo. Buenas tardes. Estamos bien, estamos haciendo una tertulia antes de empezar con los temas de hoy. Antes de empezar, quiero saludar por ahí que está Jorge Rodríguez, Capitán Rodríguez, Margarita López desde Nueva York, presente. Max Scott dice, no podemos saltar el 2020 e ir directamente al 2021. Ojalá, ojalá, pero que no panda el cúnico, que ya lo que falta es poco, pero en el 2020 poco es un montón. Margarita López dice, jueza que se destaca por promover las leyes que protegen los derechos de las mujeres en los deportes, específicamente está hablando de que comentamos en la muerte de la justicia, Ruth Bader Ginsburg, que murió el pasado viernes, definitivamente. Max Scott, la lucha libre en este país está en agonía, entre otras cosas. Tú tienes razón, Max Scott, pero es una constante, sigue, así que ese programa será el miércoles, no se lo pierdan. Margarita López dice, ¿pueden reportar qué sucedió con la manifestación de los deportes? Sí, pedí información, todavía no me ha contestado el amigo Daniel Clemente, pero sin duda alguna, si no les doy esa información hoy, se la doy sin duda mañana, que pienso hablar en un rato con eso y a ver si puedo hablar con Daniel Clemente nuevamente. Bueno, muchachos, hoy como mencioné al principio, boxeo, NBA y NFL. Voy a empezar yo, cada uno tiene su turno el bate. Hoy voy a empezar hablando del señor José Sniper Pedraza, el puertorriqueño, dos veces campeón mundial. Fue campeón superpluma y fue campeón ligero también. Mejoró su marca a 28 victorias con 3 derrotas y 13 knockouts al vencer
cómodamente en 10 asaltos en una clínica de boxeo a Javier el Intocable Molina, un americano que tiene una historia particular también, fue un olímpico en las Olimpiadas de Beijing. Tuvo una carrera, empezó su carrera un poco lenta, después estuvo por admisión de él bebiendo mucho y pariciando y no se dedicó y ha hecho un retorno en los últimos 2 años que se ha posicionado para pelear con un boxeador como Javier, como Pedraza, José Sniper Pedraza, que está en busca de un título, ha tenido 2 victorias durante esta cuarentena en la burbuja de Top Rank. Sniper Pedraza está en posición para ir a un campeonato mundial, muchachos, Kike y Frankie. Él dijo después de la pelea, si no puedo pelear con uno de los campeones, en este caso sería pues pelear a lo mejor con Lomachenko nuevamente, con Davis. Pidió entonces que le den que se le dé una revancha con José Cepeda, que fue uno que le ganó hace el año pasado, José Cepeda, otro gran boxeador de esos pesos súper ligeros y ligeros. Las 3 derrotas que ha tenido Pedraza en su carrera, amigos y amigas, han sido contra nada más y nada menos que en el 2017 con Gervonta Davis, que es un fenómeno, uno de los mejores boxeadores de libra por libra. El año después, en el 2018, volvió a perder con Vasyl Lomachenko, que debe ser el mejor boxeador del mundo, sin duda alguna. Y en el 2019 perdió con José Cepeda, un resbalón, un buen boxeador. Perdió por decisión unánime, él dice que tuvo una mala noche, pero está en posición de hacer esa revancha. Lo importante, además de que Pedraza se pone en posición para ser un 3 veces campeón mundial, fue que este señor, después de la pelea, se puso una camisa interesante. Déjeme buscar la foto que la tengo aquí, yo lo publiqué en la página de Bonita Radio. Y quiero hablar sobre este significado, lo que significa esa camisa. La voy a poner ahora en pantalla, Kike y Frankie, para que la vean. Así es que la voy a comentar. Esa es la camisa que puso José Pedraza en su cuerpo después de vencer a Javier Molina este pasado sábado por ESPN en la burbuja de Top Rank. Sal a votar. Otro ejemplo de cómo los atletas usan su foro y su exposición para llevar mensajes sociales. José Sniper Pedraza se puso esa camisa con la bandera de Puerto Rico que dice sal a votar. Estamos a poco tiempo de las elecciones el próximo 3 de noviembre, un poquito mes y medio de esas elecciones en Puerto Rico. Además, esa gente, esa diáspora puertorriqueña que está haciendo patria en otros lados, particularmente en Estados Unidos, también están en esa campaña de salir a votar este próximo 3 de noviembre allá en Estados Unidos. Así es que es importante reconocer cómo atletas están asumiendo esa responsabilidad del foro y de esa exposición que tienen para llevar esos mensajes. Kiki y Frankie, ¿qué ustedes piensan? Voy a empezar con Kiki. Cuando tú ves esa foto, ves a José Pedraza, un 2 veces campeón mundial, que está peleando en una burbuja, que fue la pelea estelar y se pone esa camisa al final para de ¿qué tú piensas cuando la ves? Muy bien, eso mismo es lo que tiene que hacer, ¿sabes? Usar la plataforma que tiene social para poder llevar el punto, independientemente del partido que uno quiera votar, lo importante es votar y lo admiro que se haya puesto esa camisa y que utilice su espacio para promover las próximas elecciones. Ya el tiempo de los que no se han inscrito se acabó, eso se pasó, pero los que se inscribieron, por favor, salgan a votar. Importante, Frankie. Sí, pienso igual, me parece bien que los atletas usen su foro para hacer estas cosas, especialmente este año, que es un año bien crucial, con muchas cosas que están pasando, muchos fondos que van a estar disponibles para el país, así que es un año bien importante en cuanto a elecciones, y no es un mensaje político, simplemente que la gente vaya a votar. No es a favor de nadie, pues simplemente que todos votemos, que es algo bien importante. También escuché hace poco que LeBron James está pagándole a gente, a funcionarios de colegio en los estados, para que trabajen y cuenten todos los votos el día de las elecciones. Así que es bueno ver que los atletas se envuelvan en esto, que es bien importante. Sin duda alguna, para mí es importante que todo el mundo haga su trabajo en cuanto a los cambios que queremos ver en nuestro gobierno, en nuestro país particularmente. Y a mí siempre me llena de mucho orgullo cuando atletas
Hemos visto recientemente la figura de Naomi Osaka durante el US Open, cómo se ponía las gorras con los nombres de las víctimas de abuso policial en Estados Unidos. También hemos visto, como dice Frankie, LeBron James y los movimientos que ha tenido. En el caso más cercano acá en Puerto Rico, pues ahí tienen el José, el sniper Pedraza, haciendo lo que tiene que hacer, haciendo patria en donde sea que está, y lo ven con su bandera de Puerto Rico en mano, su camisa de sal a votar y la bandera de Puerto Rico. Después de una cómoda y contundente victoria sobre Javier el Intocable Molina, que de Intocable el sábado no tuvo nada, le dieron hasta dentro del pelo. Eso es Mira, así, dímelo. pero Rodrigo, y ahora Pedraza le pasó por el lado a Verdejo para retar a Bueno, Pedraza está haciendo campaña en el superligero. Están en esos pesos. O sea, él puede subir y bajar, creo que como le convenga. Él no tiene limitaciones reales de peso. Pero está en posición de retar por un campeonato mundial. Yo no sé si va a ser con Lomachenko. Ya Lomachenko le ganó. No creo que vaya a volver a. O sea, Lomachenko me imagino que irá a. Tiene una pelea en octubre que va a ser, yo creo que la pelea del año en términos de las figuras que van a pelear, que son Teófimo López y él. Y Vasyl Lomachenko es una pelea extraordinaria que yo voy a cubrir sin duda alguna. Y Lomachenko es un boxeador que me imagino que irá por grandes cosas más grandes, unificar los títulos. Pero sin duda alguna José Pedraza se ha colocado en eso, en esa lista de nombres importantes que son peleas relevantes. Así que le deseamos el mayor de los éxitos. Estoy tratando de comunicarme con ellos para tenerlo aquí al sniper. ¿Cuál es su crítica más grande que tiene la gente en cuanto a Peraza como boxeador? Inicialmente era su condición, llegaba un momento, a lo mejor en las peleas que él tuvo, Gervonta Davis y Vasyl Lomachenko, él no hay que discutir, no hay que buscar muchas cosas, peleó con dos boxeadores que eran mejores que él. O sea, estos dos son dos grandes fenómenos. Él hizo lo que tenía que hacer, perdió por nocaut con Gervonta Davis, le duró los 12 rounds a Lomachenko, pero. En esa pelea que perdió con Cepeda, pues fue algo más de condición, como que se dejó, no estaba, no parecía estar al tiempo que él normalmente está, pero lo que ha exhibido en estas últimas dos peleas en la burbuja, particularmente el sábado, es que él está teniendo buenos cambios de guardia en el medio de la pelea, muy buenos movimientos de pie, muy buenos movimientos de torso. Manos rápidas, como siempre lo he distinguido, muy certero en sus golpes, así que yo lo veo muy, muy bien colocado para traerle otra corona mundial a Puerto Rico, Frankie. Sí, a él lo critican mucho a veces su pegada, que no es tan fuerte. Yo sé que es un boxeador bien inteligente, cambia de mano. Y yo creo que él va a ser eventualmente un gran entrenador, tiene una gran mente para el boxeo. Pero nada, vamos a ver, le deseo lo mejor en su carrera actual. Vamos a ver qué pasa. Ah, sí, tengo aquí a Nivia Rodríguez López que nos está diciendo que tenemos que sacar a este gobierno, sí. Max Scott, qué bueno, algo positivo para nuestro país, alegría, dice Nivia Rodríguez a Max Scott. También dice, además, los puertorriqueños en Florida que salgan a votar. Ahí está la diáspora llamando a su ¿cómo se llama? Sus compañeros de puertorriqueños allá en la Florida. Patriota. Nivia me está preguntando qué información tienes de la marcha de los deportes. Sí, estoy Daniel Clemente, que estuvo con nosotros el jueves, todavía no he podido comunicarme con él, pero estoy tratando de que él esté mañana conmigo. Tan pronto tenga información de todo lo que pasó el martes, perdóneme, el sábado, se lo voy a dejar saber. Gracias, Nivia, por estar preguntando, por preguntar y por participar. Bueno, vamos a hablar de la NBA, Quique, ¿qué tú crees? Desde que hablamos el último programa el lunes pasado, ya tenemos formados los finales de la Conferencia del Este, las finales de la Conferencia del Oeste. En eso estamos, que Miami está dominando a Boston ahora mismo 2-1 y los Lakers 2-0 al equipo de Denver, que le ganó finalmente a los Clippers en esas semifinales de la conferencia. Ya ha jugado 2 juegos con los Lakers. Quique, vamos a empezar con la conferencia del Este, con Miami y Boston. Entrando a esta serie, Boston era el favorito, pero Miami venía caliente. Miami, las primeras dos rondas había ganado de los
de los 9 juegos había ganado 8. Y ahora mismo está 10 y 2, o 11 y 2. Si no me equivoco, 10 y 2 en los playoffs. O sea, que ellos están jugando bien y están jugando en equipo. Y son un equipo bien agresivo que no se quitan, ¿sabes? No hay ventaja para ellos. Es un equipo que todos se tiran de pecho para buscar la bola, confían uno en el otro, juegan bien en equipo. La defensa es bien agresiva y lo estamos demostrando. Y esos primeros dos juegos contra Boston, ¿sabes? Vinieron de atrás y lo mentalmente los dominaron. Boston, dicen, hay un rumor de que hubo una pequeña controversia en el locker room después del segundo juego, pero fue entre el equipo, no lo hicieron público, gracias a Dios, que eso no, porque eso ayuda a mantener la unidad. Y en este tercer juego se pudieron recuperar, jugaron mucho mejor, que en Milwaukee lució mucho mejor, y pudieron sacar la victoria que la necesitaban, porque si perdían ese tercer juego, ya yo creo que la serie se acababa. Ahora van para el cuarto juego y yo creo que todavía Miami tiene el edge de cómo han jugado, pero Boston siguen siendo uno de los mejores equipos del este y pueden venir a jugar agresivo. Hay que ver qué pasa. Ese juego va a ser el miércoles, si no me equivoco. Mañana juegan los Lakers y Denver otra vez. Para la liga hizo eso para poder nivelar la serie. Y nada, de verdad que estoy bien impresionado con Miami. Nadie tenía Miami ahí cuando empezaron los playoffs y han lucido muy bien. Un equipo que está muy unido y está en excelente posición para llegar a las finales. Vamos a mencionar un momento, Miami el primer juego lo ganó 117-114 con la jugada defensiva del año es poco, jugada defensiva de la década posiblemente, Bam Adebayo. Ha bloqueado un donqueo seguro que tenía Tatum. Y ahí básicamente el juego se acabó. Quedaban 2 segundos después del tapón. Van Adebayo terminó ese juego con 18.6 rebotes y 9 asistencias. Jimmy Butler con 20.5 rebotes y 5 asistencias. Dragic, el dragón, con 29 puntos y 7 rebotes. Y Crowder con 22 puntos y 5 rebotes. Jason Tatum por Boston en ese primer juego de 30 puntos con 14 rebotes y 5 asistencias. Marcus Smart con 26 puntos, Kemba Walker con 19 y Brown con 17. El segundo juego lo ganó Miami de nuevo 106-101 y el tercero lo ganó entonces Boston 117-106 con Tatum con 25 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias, Kemba Walker con 21 y 6 rebotes y Brown con 26 y 7. Smart también con 20 puntos y 4 rebotes. Vamos entonces a esa serie. Está 2-1 a favor de Miami. Es una gran serie. Prometía ser una buena serie. Miami arrancó adelante, pero que no se quiten los de Boston, porque promete ser una gran serie. Así que 2-1 esa serie, Miami dominando a Boston. Vamos entonces al oeste, donde ese gran equipo que es Kike Navas Goico al principio, acá cuando empezamos la burbuja para el 31 de julio, no estamos hablando de ayer, estamos hablando para allá, cuando empezamos en la burbuja, Kike decía, ese equipo de Denver, Rodrigo, a mí me gusta cómo juegan, me gusta la juventud de Murray, me gusta el Joker Jokic. Ese equipo de Denver yo lo voy a poner en la lista de los equipos que hay que ver. Eso fue para allá, para julio. Ya después que se acabaron esos juegos y se definió cómo iba a ser los playoffs, Kike dijo, ese equipo de Denver es mi wild card. Ese equipo de Denver yo lo veo ganando. Yo lo veo llegando lejos. Eso fue lo que dijo. Cayó 3-1 abajo en la primera serie. Ganó la serie. Cayó 3-1 en la segunda ronda con los Clippers y ganó la serie. Y ahora está 2-0 con los Lakers. Pero hay algo importante, ese juego de ayer entre ellos fue muy revelador, así que vamos a empezar, Quique. Ese equipo de los Lakers ganó el primer juego. Estoy buscándolo aquí, que siempre lo tengo. Ganó el primer juego 126-114 por 12. El juego fue más abierto de lo que dice el marcador. Ese juego, Jokic, la estrella, y Murray, las dos estrellas de Denver, jugaron 25 minutos Jokic, 29 minutos Murray. Eso les indica de que la ventaja era suficientemente amplia y no jugaron los minutos que estamos acostumbrados. Yo aquí tuve problemas de foul desde el principio.
Mano, cayó en FAO rápido. Ese macheo que habíamos hablado de que ellos macheaban bastante bien, pero le pusieron a Dwight Howard a Jokic y lo molestó muchísimo en ese primer juego. Ayer más o menos cayó en tiempo, pero como quiera, Dwight Howard le está haciendo daño a Jokic, Kike. Yo creo que ya descifró cómo jugar alrededor de Dwight Howard. Lo vimos ayer en el final del último del juego, ¿sabes? Él cogió control completo del juego al final. Incluso tuvo los últimos 11 puntos de Denver para traerlos de atrás otra vez, como siempre. En los comeback kids estaban abajo por 16 y volvieron a ponerse arriba, quedando 2 segundos de juego. Jokic lució súper bien. Murray es una persona que cuando Jokic empieza a controlar el juego, él coge la energía y también puede coger control del juego. También, ¿sabes? Los dos lucieron muy bien, se buscan uno en el otro, tienen banco deep, están usando, la rotación es bien grande, ellos están usando el jugador 10 y 11 y los dejan en la cancha. O sea, Mike Malone confía en su equipo completo. Y estuvieron a punto de sacar este juego después del comeback, tuvo un milagro, un canasto milagroso de Anthony Davis, picando 2 segundos para darle la victoria a los Lakers, que para mí, pues para los Lakers esa es tremenda victoria, porque a ver, si hubiesen perdido este juego mentalmente iba a ser difícil, ¿sabes? Porque es lo mismo que le pasó a los Clippers, estuvieron arriba por 16 y dejaron que Denver se lo sacara otra vez. Y yo creo que en eso pone a los Lakers en buena posición de entrar a ese juego con confianza. Anthony Davis está jugando el mejor baloncesto de su carrera, lo estoy viendo como un líder. ¿Sabe? La única razón por la que ellos ganaron ayer fue por Anthony Davis. LeBron James desapareció en el último quarter, como bien vimos, ¿sabe? Y los últimos 10 puntos de los Lakers fueron Anthony Davis, 2 canastos de 3, un floater y el segundo canasto, que fue el del Ghana, quedando 2 segundos, que fue un tiro difícil porque fue un step back con un Jokic levantando de la mano, y esa bola entró sin tocar nada más que la malla. Ese juego, ese tiro de Anthony Davis quedando 2.1 segundos, bien defendido y con un Denver enrachado. O sea, habían hecho dos jugadas defensivas anterior a eso. El problema es que Pero Denver, no pudieron recuperar la bola y se fue outside. Y el ahí rebote. pudieron montar esa jugada on the fly y Anthony Davis metió ese canastazo El para rebote. asegurar la Ese victoria. rebote. Ese rebote ofensivo que cogieron los Lakers los afectó. E incluso a través del juego, creo que los Lakers tuvieron 13 rebotes ofensivos. Eso es algo que yo creo que Mike Malone ahora debería atacar este juego, que es bien importante. Tú no puedes darle 2 chances a los Lakers en una posesión ofensiva, más cuando tienen, sabes, jugadores que meter la bola, y tienes a LeBron James y Anthony Davis, dos de los mejores jugadores del mundo. Los Lakers están bien, están en buena posición, pero tienen que meterse en la mente que no les vaya a pasar lo que les han pasado a Utah y a los Clippers anteriormente, a otras víctimas anteriormente, donde están arriba cómodamente y viene este equipo de Denver que nunca se quita y viene y se los saca de la cancha. Así que vamos a ver cómo mañana se desenlaza el tercer partido. Si los Lakers sacan el tercer partido, pues estarían en súper buena posición, ya que sería 3-0 la serie y serían 4 corridos que tendría que ganar Denver. LeBron James nunca ha perdido una serie donde él está arriba 3-0, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ese jueguito de ayer lo ganó los Lakers 126, perdona, 105 a 103 con ese canastazo de 3 puntos en el último segundo de Anthony Davis. Se iban perdiendo por uno. LeBron James son 26 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. Importante. 20 de esos 26 fueron en la primera mitad. 6 nada más en la segunda. Desapareció completamente LeBron James ese juego. Anthony Davis, por su parte, 31 puntos y 9 rebotes, incluyendo los últimos 10 puntos de los Lakers. En esa corrida de los últimos minutos por Denver, Jokic, el Joker, metió 30 con 6 rebotes y 9 asistencias. Y Murray, ese gran joven estrella, 25 puntos y 6 rebotes. Esa serie está 2 a 0 a favor de los Lakers. Seguimos viendo lo que está pasando. Eso se reanuda mañana los juegos. Así que estamos pendientes. Miami y Boston, los Lakers y Denver. En el caso de que haya una final de los Lakers y de Boston, sería otra más entre esos dos equipos
Deben ser las finales que más se han jugado en cualquier deporte en la historia, en estos formatos de playoffs, por ejemplo. Y si tenemos unas finales de Miami y los Lakers, estaríamos viendo a LeBron James jugar contra el equipo donde sacó sus primeros dos campeonatos de su carrera. Muy bien, exactamente. Eso es con Miami. O sea que sería interesante los Lakers llegando y se cruzaría con cualquiera de esos dos equipos por la tradición de los Lakers y Boston. Y entonces LeBron James y ese equipo de Miami, que fue la casa de sus primeros dos campeonatos y de muchas desilusiones también. By the way, ese equipo de LeBron James no lograron lo que querían hacer. Ganaron dos campeonatos, pero no lograron lo que querían hacer. Eso fue Yair Eso es JJ Barea. Barea, le dañó los planes y le bajó la nube bastante duro a ese equipo de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh. Bueno, vamos a hablar estos últimos 25 minutos de la NFL, que eso es lo que hacemos aquí. El único programa en Puerto Rico que hace este análisis es este, Más de una milla, con Kike Navacuy y Frankie Nazario Crescioni. Quiero empezar por decirles cuántos fueron sus porcientos en los juegos de la semana, de esta semana. Vamos a empezar con Frankie. Frankie de 17 juegos. 17, los 15 juegos que hubo ayer el domingo y los dos que hubo el lunes pasado. Se fue de 17-13 para un 76%. El señor Enrique Navas se fue de 17-15 con un 88%. Ese señor que está ahí. Es bravo de verdad. Dijo que Denver llegaba y mira, le ganó al experto. Porque aquí los dos saben de fútbol, pero aquí se cataloga a cada uno. El experto en NBA es Kike, el experto en NFL es el señor. No quiere decir que este no sepa, que Kike no sepa lo que sabe Frankie, pero Frankie oficialmente es el experto de NFL y se quedó corto ante Kike con un 76%. Y la semana pasada no cuenta. Bueno, la semana, sí es verdad, pero eso cuesta al final. Vamos a asumir todos los porcientos y después bregamos. Antes de seguir, quiero mencionarles a Nivia Rodríguez, a Mac Scott, a Sandra, que anda por ahí también, y a Margarita López. Mañana vamos a tener, me acaba de confirmar en el medio del programa, a Daniel Clemente, que estuvo con nosotros el jueves. Mañana va a estar conmigo el mediodía para hablar de lo que pasó el sábado. Me acaba de decir que cumplieron el propósito, así que mañana vamos a estar hablando con Daniel Clemente sobre todo lo que hubo en esa manifestación el sábado pasado, así que pendientes mañana. Gracias por estar pendientes todas las personas que estuvieron en ese programa el jueves, que fue muy bueno esa conversación extraordinaria, así que mañana Daniel Clemente con nosotros para seguir hablando el tema de deporte y el gobierno en Puerto Rico. Bueno, vamos a empezar. Hay varios juegos que quiero tocar, no vamos a tocarlos todos, pero quiero hablar de los Browns y los Bengals, de los Cowboys y los Falcons, de los 49ers y el hospital que tienen allí en Santa Clara contra los Jets que jugaron, los Buccaneers y los Panthers y Tom Brady, los Chiefs y los Chargers, los Patriots y los Seahawks, que fue un juegazo lo que hubo anoche. Ayer acabamos a las 11 y pico de la noche de ver ese juego. Bueno, voy a empezar con los Browns y los Bengals. ¿Por qué quiero hablar de ese juego? Porque son los Bengals fueron el peor equipo del año pasado, si no me equivoco, ¿no? Y los Browns han sido consistentemente el equipo más malo en la NFL. Año tras año tras año. Ayer jugaron. Ganaron los Browns 35-30. Empiezo contigo, Frankie. Ese juego, yo pensaba que si perdía Cleveland iba a ser el principio del fin para Baker Mayfield como estelar de Cleveland y posiblemente del coach. Este equipo se jugó la vida el jueves, básicamente, y sobrevivió. Jugó bien Baker Mayfield, los dos running backs corrieron muy bien, Honey Chuck, o el Beckham Jr. hizo una aparición bastante buena. Pero este equipo no ha salido todavía de la tormenta. Yo creo que les falta mucho por cubrir. Y si este equipo gana este año 4 o 5 juegos, pienso yo que Baker Mayfield tiene los días contados como estelar en la NFL. Y por Cincinnati, el rookie, el novato, el pick número uno, Joe Burrow se vio súper bien en su segundo juego como pro. Hizo como 60 pases y completó no un poco más del 50%, pero se ve bastante maduro, con una buena postura en el pocket, un buen brazo
y es bastante un muchacho calmado. Así que creo que Burrow tiene un gran futuro por delante y Cincinnati hizo el pick correcto en el draft. Creo que Cincinnati eventualmente, si este muchacho le pone un buen cast, puede llegar al Super Bowl en los próximos 5 o 6 años. Pero vamos a ver, Burrow se ve bien impresionante. Quique. Mira, mano, para Cleveland. Cleveland se vio bien porque por fin, ¿sabes? Algo que yo había dicho el año pasado, que yo no entendía por qué ellos Corren. centraban su ofensiva a través de la corrida. Ellos tienen ahora mismo dos tremendos running backs, uno que es Nick Chubb y el otro es Kareem Hunt. Kareem Hunt lo cogieron porque tuvo un problema en Kansas City, le tuvieron que dar release y ellos lo firmaron. Pero Kareem Hunt es un running back que una vez, hace menos de 3 o 4 años, fue líder en rushing en la liga. Y en este juego decidieron, ¿sabes?, utilizarlo a los dos correctamente, correr, correr, correr. Y al hacer eso, las defensas se tienen que abrir, cerrar porque están corriendo por encima. ¿Y qué pasa? Le dan la. Le, ¿ah? Sí, es verdad. Y le dan la oportunidad entonces a Baker Mayfield poder jugar más tranquilo sin tener que forzar pases y hacer los play action, que fue la jugada con Odell Beckham Jr. fue un play action porque estaban corriendo, 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 y al hacer el fake y el bullet, corrió, salió corriendo para la esquina y se la tiró solo a Odell Beckham Jr. Si ellos siguen manteniendo este estilo de juego y siguen corriendo la bola, yo creo que el desempeño de ellos va a ser mucho mejor en la temporada. Baker Mayfield se ha demostrado que no es un jugador que tú puedes hacerlo todo con él, porque comete muchos errores, es muy hiperactivo, es muy, ¿sabes? Es medio drama queen, tiene Errático. mucho ego, ajá, es errático. Y también, ¿sabes? Como dije la semana pasada, la ha pasado por cuatro coaches en 3 años, ¿sabes? Y está cambiando constantemente su playbook. Pero yo creo que, espero que hayan cogido este juego como el lesson que necesitaban de saber que tienen que correr la bola. En cuanto a Joe Burrow, sí, Joe Burrow se ve muy bien. Segundo juego de su carrera, 300, sobre 300 yardas y 3 touchdowns e interception. Un equipo que de verdad, AJ Green ya no es AJ Green. Tyler Boyd es bueno, pero no es una estrella. Role player. Ajá, un roleplayer. Perdieron, la semana pasada perdieron a su tight end, el blanquito, no me acuerdo el nombre, que empieza con un, que se le rompió Usoman, ese, ese. Se le rompió el tendón de Aquiles. Este es un equipo que está en rebuilding y Joe Burrow parece ser el piece perfecto para hacer un rebuild alrededor de él. Tiene futuro el chamaco, está demostrando el mismo poise que tenía en college, donde dominó completamente y esperamos que esto siga así. Bueno, vamos a ver cómo siguen. Tú dices que hay un buen, a lo mejor un buen desempeño de los Browns esta temporada. El año pasado fue más o menos lo mismo. Había como esperanza, pero al final pues pasó lo que siempre pasaba. Yo lo que Bueno. digo es que tienen que correr la bola, eso es todo. Que si corren la bola, van a lucir mejor. Muy bien. Un juegazo que lo sacaron al último en la última jugada. Los Cowboys de Dallas se apuntan su primera victoria en 1 y 1 con los Falcons de Atlanta. Ese juego, Frankie, esa recuperación que hicieron de la bola en la penúltima jugada, una de las, digo, para entrar a la última corrida y después sacar ese juego con ese field goal. Dímelo, Frankie. En verdad da pena ver cómo Atlanta pierde ventajas tan grandes. Le pasó hace un par de años en el Super Bowl con los Patriots y les pasa otra vez ahora con Dallas ahí. Y esa jugada del onside kick, para mí, yo no sé qué estaban pensando porque se quedaron todos mirando la bola mientras avanzaba. Explícame Usaron. algo, explícame algo. ¿En qué momento cuando pasan esas jugadas? Estamos hablando de, ok, el equipo patea la bola para que el otro equipo la recupere y pueda empezar su corrida. Cuando hacemos esto, que le dan la bola por el piso para poder recuperarla, ¿en qué momento tú puedes tocar la bola cuando eres el equipo defensivo? Si tú eres el que está pateando, Ajá. tú tienes que ver que la bola avance 10 yardas. Yarda. Ok. O que otro equipo la toque y ahí tú puedes recuperarla. Pero si tú eres el equipo que está recibiendo, como era en este caso de Atlanta, tú puedes atacar la bola por el piso sin esperar que avance 10 yardas. Ellos se quedaron esperando a que avanzara 10 yardas y entonces trataron de cogerla, que eso fue un error. Tú cuando recibes, puedes atacar la bola.
No tienes que esperar las 10 Claro. yardas. Se quedaron esperando las 10 yardas para cogerla. O sea, fue un Puedes hasta error que. patear. ¿Ah? Puedes hasta patear el out of bounds si quieres. Y ya se muere la jugada. Un error. Fue lo peor que pudo haber pasado. Y Dallas, para mí también está en problemas. Este equipo de Dallas, no te creas que esto va a estar bien de adelante. Atlanta, este muchacho de Quinn, era coach defensivo de Seattle en sus años de gloria del Legion of y ahora es el coach de Atlanta, el head coach, y pienso que es su último año. Creo que está Dan Quinn, yo creo que le queda un poco grande el trabajo de coach de un equipo, así que lo veo eventualmente algún equipo con nivel defensivo eventualmente, pero Dallas hizo un gran comeback, no se lo quito. Prescott tiró cuatro touchdowns, él corrió bien la bola. Este muchacho que se lastimó, Blake Jarwin, el tight end, tiene un chamaco que lo está reemplazando muy bien, un jovencito, un tight end bueno. Sí, Lamb, el rookie es bueno, Michael Gallup, o sea, Cooper, un equipo bastante, bastante bueno, pero pienso yo que a Dallas yo siento que le falta algo, no sé qué es lo que es, de verdad, pero nada, escapan con vida ayer, que lo importante, un win es un win, y vamos a ver qué pasa. Vieron a Jerry Jones contento arriba celebrando con la mascarilla cuando se recuperó la patada. Yo te iba a decir precisamente que yo creo que lo que le falta a Dallas es que cambie de dueño o que Jerry Jones se quede en su casa y ponga a otra persona a correr las cosas. Yo Y creo le que van a tener que interfiere demasiado y su juego interfiere en todos los procesos del juego. pagar a Prescott, pienso yo. Yo creo que le van a dar los chavos que está pidiendo. Así que el futuro de Dallas depende de ese muchacho de Prescott. Así que vamos a ver qué pasa. A mí, de verdad, McCarthy no me convence, tampoco a Kike. Yo creo que Dallas este año no llega muy lejos. Vamos a ver qué pasa. Quique. Estoy de acuerdo, es lo mismo que el año pasado. Tiene esa tendencia de empezar el juego atrás, bien atrás. Este juego empezó 20 a 0, ¿sabes? Entonces tienen que jugar el comeback game, el jugar rápido, el pasar más que correr, el cambiar el plan de juego, porque todo, porque como están atrás, ahora tienen que pasar, pasar, pasar para mover la bola lo más rápido posible. Y tuvieron suerte que jugaron contra el equipo que busca, no sabes cómo, qué más maneras buscar de perder Botar un fuego. juego, ¿sabes? Atlanta tiene, los fanáticos de Atlanta tienen que estar pasando la mal entre Super Bowl ayer, ¿sabes? Este juego estaba, para mí se había acabado. Y vino el pase largo que le hicieron a Mari Cooper con una mano, con la cogió con una mano, un tremendo catch, y después hicieron el touchdown y se pusieron en posición de onside kick. Y como dijo Frankie, los jugadores de Atlanta se quedaron parados como si no sé, pusieron nerviosos. Y la bola iba tan lenta que yo no sé si, que yo no sé qué ellos pensaban. Ellos pensaban, pues no va a No llegar a podemos 10 tocarla, no podemos yardas. Sí, como que no, parece que no se sabían las reglas o algo. Se pusieron en esta posición y tremendo field goal para ganar. Fue un comeback, fue esa, una. esa, esa jugada de Atlanta después costó la temporada, porque en el South está Tampa Bay peleando por el wild card y el, ¿sabes? Atlanta tiene que estar ahí. Con un récord bastante bueno si quiere entrar a los playoffs con los Saints y Tampa Bay en la división. Así que ese error mental les puede haber costado fácilmente la temporada a los Falcons. No, y lo pone servido, ¿verdad? Sí, es increíble cómo el equipo de Dallas siempre tenga una temporada ganadora, tenga una temporada perdedora, siempre hablamos de ello. O sea, Dallas, ellos han logrado, en eso Jerry Jones es un genio. Es el equipo que hay que hablar de ellos, no importa qué, aunque no jueguen, hay que hablar de Dallas. Entonces, Es como los Yankees. suave, suave, espérate. Con calma. Sí, Eso, pero vamos a, son no, dueños. no, pero no me compares una cosa con la otra. O sea, hay uno que realmente gana campeonato, hay otro que promete que va a ganar. Nada, vamos a cambiar el tema. Buen PR, buen PR, buen PR, dueño, bueno, George Steinbrück, que en paz descanse, pero bueno, buenos relacionistas públicos. Y bueno, en el caso de los Yankees hay 27 campeonatos para respaldar. Nada, voy a cambiar el tema. Vamos a pasar con los 49ers y los Jets. Montándose cualquiera gana. Bueno, el negocio es el negocio. 31 a 13, los 49ers dominaron a los Jets de Nueva York. La historia en este juego, y quiero hablar de eso, es que hubo tres lesiones importantes en el equipo de los 49ers: Bosa, Mostert y su quarterback Garoppolo. Los tres están fuera. ¿Cuán serios son estas lesiones, Frankie? ¿Y qué significa para los 49ers? San Francisco
No sé qué tiempo estar fuera de Garapolo, creo que un par de semanas, no es nada permanente para la temporada. Pero la pérdida de Bosa y Mostert, de verdad, este equipo está en una división bien fuerte con Seattle y Arizona. Y San Francisco se encuentra de momento, aunque ayer ganaron, sus fans deben estar devastados. De verdad que el equipo, yo creo que con este muchacho ahora que va a reemplazar a Garapolo, a Molen, yo espero que por lo menos lo mantengan en 500, pero este equipo está desesperado y veo ahora la cosa bien cuesta arriba en esta división que está, Arizona hasta se ve espectacular y Seattle, ustedes lo vieron con los Patriots y contra Atlanta, así que San Francisco está bien apretada la cosa ahí este año, a ver qué pasa. Cuando Frankie dice a los que no, para las personas que no entienden qué jugar a 500, es que por lo menos terminen con los mismos ganados y perdidos. Eso es lo que significa 500. Frank, Quique. Varias cosas. Uno, me preocupa Garapolo, ¿sabes? Ya esta es la segunda vez desde que firmó o lo tradearon, fue que o firmó con San Francisco, que tiene un injury significativo. El otro fue hace 2 años que perdió la temporada completa después de como 3 o 4 juegos. Y adicional, el año pasado ya ganó Super Bowl, pero este vuelve y cae en otro injury. Eso te pone en perspectiva de que cuánto, ¿sabes? Tú puedes build around él y él va a estar saludable, ¿sabes? Suficientemente tiempo para lo que le estás pagando, o deberías empezar a buscar otros players Otras o otras opciones. piezas para tener detrás de él, o eventualmente que cogen el control de la franquicia, porque esto es un problema serio, ¿sabes? Usualmente un jugador que va sufriendo muchas injuries a través de su carrera, su desempeño va en decadencia más rápido que una persona que se mantiene saludable. Claro. Y esto pues me preocupa un poco en cuanto a cuál es el futuro de organización con él y cuán saludable se va a poder quedar el resto de su carrera. Nick Bosa es otro cantante, perdón, Nick Bosa no es este, Nick Bosa es el hermano. Es Nick, ¿verdad? No, Nick es el de Los Ángeles, ¿verdad? No Frankie. Ajá, Bosa, uno de los dos Bosa, olvídate, el que está en San Francisco. Es un cantazo fuerte para la defensa porque él es el ancla de esa defensa, lo demostró el año pasado. Esa defensa se nutría de su entusiasmo, de su personalidad, de su furor, como él jugaba. Y es un cantazo fuerte. Yo espero que no sea algo significativo, que pueda volver pronto, porque lo van a extrañar. Esta defensa lo necesita. Y el tercer injury que mencionaste, Mozart, de los Mustard, tres, el menos que me. Ese es el menos que me preocupa. Él sí es tremendo running back. Él es un jugador. El año pasado en los playoffs se creció. Por él fue que llegaron al Super Bowl. Pero ellos están bastante profundos en esa posición. Ellos tienen a Jeremy McKinnon, que no había jugado hace 2 años o un año porque se había lastimado. Pero es un jugador que viene de Minnesota y que lo habían traído específicamente porque el coach le encantaba por cómo juega. Se ve muy bien, se ve saludable, se recuperó muy bien. Incluso en tres carries tuvo 77 yardas y fue parte del juego aéreo. Y adicional tiene a Tevin Coleman, que viene de Atlanta y es otro jugador que tú le puedes dar la bola y él corre muy bien. Es un running back fuerte. Por eso no me preocupa tanto la posición de running backs. Es más, la de Garapolo, como mencioné, y la defensa, porque tus dos líderes, tanto ofensivo como defensivo, están fuera por un tiempo. bueno, pues los 49ers tienen ese problemita. Ese es el equipo que llegó al Super Bowl el año pasado con los Chiefs de Kansas City. Así es que hay que estar pendiente. Ese es el equipo de Eduardo Salas, nuestro seguidor y amigo. Así es que le deseamos éxito. Bueno, quiero hablar rapidito, quiero hablar de estos dos juegos. El de los Chiefs, que le ganaron a los Chargers 23 a 20. Mahomes se fue de 47-27. 27 completions para 302 yardas y 2 touchdowns. Como estamos corto de tiempo, voy a saltar. Quiero hablar primero de los Buccaneers y los Panthers. Que los Buccaneers con Tom Brady obtuvieron su primera victoria 31 a 17. Tom Brady de 35 pases completó 23 con 217 yardas, un touchdown y un interception. Todavía veo a Tom Brady como un jugador de 43 años, Frankie. La defensa de Tampa Bay me sigue impresionando. Este equipo, lo sigo diciendo, van a estar ahí a lo último, no lo descarten. Tom Brady ayer estaba sin Chris Godwin y lució bastante,
respetable, no tan bien, pero este equipo, la defensa me está impresionando bastante. Este muchacho de Evans subió bien. Fournette, pienso yo que le puede quitar eventualmente el trabajo ahí a Ronald Jones como running back estelar de Tampa Bay. Y él dice que él está impresionado con Tom Brady y su liderazgo, que es algo para él bien. Nunca ya tiene un compañero así, pero este equipo sigo pensando que van a estar ahí. La defensa no, se ve súper bien. Denle tiempo a Brady, o sea, un sistema nuevo, no tuvo pretemporada, pero tampoco iba a estar ahí al último, no los descarten. Quique. De acuerdo con Frankie, Tom Brady, no es que educa como un jugador de 43 años, es que, mano, hay que darle un break. Tuvo 20 años bajo el mismo sistema ofensivo, o los años que sea allá en New England, y es la primera vez 20. que cambia, 20 pues, y es la primera vez que cambia a otro sistema. Como dijo Frankie, no hubo pretemporada, el training camp fue bien corto, y fue un mejor juego que el primero. Lució whatever, hizo lo necesario para ganar. Corrieron la bola muy bien, tanto Barber como, perdón, no, el otro, Ronald no me acuerdo el Jones. nombre, Ronald Jones y Leonard Fournette, que corrió muy bien. Leonard Fournette fue un last minute acquisition que ellos cogieron, y poco a poco va a entrar en esa ofensiva. Lo único que me preocupa de él es que es un jugador que tiende a lastimarse mucho. Pero si pueden correr la bola así, y la defensa, que se ve mucho mejor que el año pasado, como mencionó Frankie, este es un equipo que puede, ¿sabe? Puede hacerle el daño a cualquiera. Sí, y Fournette básicamente cogió más carries porque Jones tuvo un fumble en un exchange con el handoff entre Brady y él, y tienen que ver la pelea de Brady en el sideline después de ese fumble. Básicamente después de esa jugada, Tom Brady dijo: el que va a jugar es Fournette, y Ronald Jones fue sacado del panorama, así que Brady quería estar del lado bueno de él siempre, porque si no, te puede costar tu trabajo. Nadie ha cuestionado el liderato que tiene ese señor, sin duda alguna. Es uno de los grandes líderes de la historia. Y Ahora, cómo jugadores con grandes personalidades se callan cuando Tom Brady habla. Dime, Quique. una de las cosas que tienen que trabajar es esos turnovers. Una de las razones por las que ellos trajeron a Tom Brady era porque pensaba que iban a poder controlar mejor la bola. El año pasado Winston tuvo 35 turnovers, si no me equivoco, 32 fueron en interceptions. Y para Tom Brady ya van en 2 juegos, tiene 3 turnovers. O sea, que es una cosa que tienen que darle casco, no pensar que porque ganaron están bien, porque esos turnovers les puede costar. Y usualmente el equipo que más turnovers hace un juego es el equipo que pierde. Normalmente. Bueno, hay que darle brega a Tom Brady, a ver si se acopla. Bueno, quiero hablar último, antes de ir a los picks. Los Patriots y los Seahawks tuvieron un juegazo ayer. Y nos tienen acostumbrados estos dos equipos temporada tras temporada, tienen unos juegos extraordinarios. 35 a 30 los Seahawks con Russell Wilson dominaron a los Patriots de Belichick y Newton. Pero es interesante. Russell Wilson de 28-21 completions, 288 yardas y tiró para 5 touchdowns con un interception. Pero Newton, en un juego cerrado que se fue a la última jugada y Newton se quedó a 3 yardas de hacer el touchdown del gane, Newton se fue de 44-30, 397 yardas, un touchdown de pase, un interception, pero corrió la bola en 11 ocasiones y anotó 2 veces. Cam Newton, Russell Wilson, hubo el encuentro ayer. Ganó Russell Wilson ayer. Hablemos de estos dos quarterbacks. Empiezo con Frankie. Yo quiero cambiar mi pick para la división de los Patriots y de los Bills. De verdad que Cam Newton se vio rejuvenecido, se ve imponente en el campo, una buena química con Julian Edelman, corre bien la bola, pasa bien la bola, y este equipo le está dando las llaves del carro básicamente a esta ofensiva a Cam Newton en 2 semanas, y se ve muy bien. Obviamente ganar el equipo Seattle, ganó el juego Seattle, que es el equipo superior en el momento, porque llevan junto a un chorro de años, y los Wilson y ese equipo van a estar ahí en el Final Four, pienso yo, se ven excelentes. Pero lo que yo saco de este juego es que Cam Newton y los Patriots han hecho un buen junte, y ese equipo, pienso yo, que no,
no lo descarten. Así que Patriots fans todavía están por ahí, pueden quedarse contentos. Yo pienso que Buffalo lo están ya coronando y están entre los Patriots en esa división. No los descarten. New England y Cam Newton se ven de verdad excelente. Y Russell Wilson para mí en este momento junto a Aaron Rodgers es pues, el jugador más valioso de la NFL. Pero nada, son dos equipos que van a estar en los playoffs y ayer se acabó ese juego en la última jugada, como dijo Rodrigo. Pero los Patriots y Cam Newton me gustan un montón, de verdad. Quique, rapidito. Sí, Cam Newton se nota que está saludable. Ya venía muchos años que tenía muchos injuries desde que ganó el MVP en el 2015. Estamos viendo que le están dando la confianza cada vez más y más. Josh McDaniels tiene que estar muy feliz. Y ahora mismo yo estoy seguro que está abriendo ese playbook para hacer más jugadas con él. Ayer pasaron la bola bien, corrieron la bola bien. Bueno, Cam Newton corrió la bola bien porque ellos no tienen un running game ahora mismo. Y se ven bien. Lo único es, igual que el juego anterior que mencioné, lo que me preocupa de Cam Newton es que una de las razones por qué Cam Newton sufría tanto injury era porque se ponía tanto a correr la bola y coger cantazo, y estoy viendo ese mismo patrón. Tiene que cuidarse un poquito más y aprender a conocer mejor a su receiver, y confiar más en su juego de corrida, que no lo están usando. Pero se ven bien, se ven bien, se ve que Bill Belichick sabe, está usando su juguete nuevo como quería, y están ahí en todos los juegos contra Seattle, que es tremendo equipo. Y creo que es verdad que dice Frankie, es un equipo que puede ganar esa división, que mucha gente pensaba que iban a quedar entre los últimos dos, y parece que se pueden llevar la división entre ellos y Buffalo. Esta temporada está definida en la temporada de Belichick contra Brady en términos de cuál tiene mejor éxito. Así es que veremos a ver. Vamos a los picks. Esta noche es poético lo que va a haber. Los Santos de Nueva Orleans van a la ciudad del pecado. Ay. New Orleans, los Saints de New Orleans van, de New Orleans van a jugar con los Raiders de Las Vegas. Frankie. Esta noche Michael Thomas está lastimado un tobillo, no va a jugar por los Saints. Los Saints espero que tengan un juego más controlado por el piso con corrida, con Camara y Latavius Murray. Y espero que Drew Brees reparta la bola a todos sus receivers, no se enfoque tanto en solamente uno como hace con Michael Thomas. Pienso yo que lo van a extrañar, pero entiendo que los Saints deben dominar este juego y ganar. Ponle que va un score, se va a acabar como 28 a 23. Santo esta noche. Los Saints, Kike. De acuerdo, los Saints deberían ganar este juego. Deberían pararle la corrida Yo sé. a los Raiders sin ningún problema. Este es el primer juego en ese estadio, ¿verdad? ¿O ellos abrieron el season allí? No, No, este es el primero en Las Vegas. el primer juego en Las Vegas, un estadio vacío, bendito, pero sí, Las Vegas se pinta de NFL. Arranca su odisea como una ciudad de franquicia. Y qué mejor juego para empezar que contra los New Orleans Saints, uno de los mejores equipos en la liga en los últimos años, campeones del 2011, o 2009 fue, ¿verdad, Frankie? 2011. 2009-2010, sí. 2009, el quarterback con más yardas pasadas en la historia, con más touchdowns pasados en la historia. Las Vegas está en la NFL y lo vamos a disfrutar hoy. Y los santos van a la ciudad del pecado. Para mí es poético eso. Bueno, vamos entonces rapidito. Me dicen a quién escogen de los juegos de esta semana. El jueves, los Dolphins y los Jaguars. Frankie. Jaguars. Quique. Garden Minshew con los Jaguars. Minshew Los Mania. Bears y los Falcons. Válgame. Se está jugando la vida Atlanta en ese jueguito de ahí. Pero está jugando bien este muchacho de Trubisky y Montgomery. Dame a los Bears. A los Bears. Quique. Vamos a Quique. Atlanta. Muy bien. Los Rams y los Bills. Uy. Están invictos ambos equipos, si no me equivoco. Búfalo Sí. se ve muy bien. Dame a los Bills y a Josh Allen. Quique. Uy. Los dos se ven bien. Los Rams se ven muy bien también. Pero me voy con los Bills. Muy bien. El equipo de Washington contra los Browns.
Dame a Baker Mayfield, que venció ya venció a Joe Burrow, que es un quarterback rookie, y pienso que va a vencer también ahora a Haskins. Dame a Cleveland otra vez. Quique. Dame al equipo de Washington. Me río porque es Cerrado. como voy a coger a Washington para ver si le gano a Frankie el por Están ciento. cerrados, están cerrados los tres votos. No, no, no es por eso. No es por eso. Es que esa línea defensiva de Washington está bien sólida. Es Sí, for estamos. real. Bueno, los Titans y los Vikings, Frankie. Dame a los Titans. Los Vikings están en problemas. Dame a Tennessee, a Tannehill y a Corey Davis y Derrick Henry. Dame a Tennessee. Quique. Tennessee está solidísimo. Muy bien. Da a los Raiders y los Patriots. Dame New England, se recuperan de la derrota de Seattle del domingo. Muy bien. Estamos Patriots. Los dos están con los Patriots, así que continúa la dinastía de New England. 49ers y los Giants. Esto es Está importante. Los fácil. 49ers deberían ganar eso sin problema, pero hay tres lesiones importantes. Hay muchas lesiones, pues se ven tan y tan mal ahora mismo los Giants, que perdieron a su estrella Saquon Barkley, una lesión para toda la temporada de la rodilla. Sterling Shepard. Posiblemente dicen que Saquon Barkley bajó todas sus fotos de fútbol, de Instagram, de todo, de los Giants. No, se rumora que la lesión es bien severa, no sé qué si le costará la carrera, pero no sé. Anyway, para este juego, yo creo que le voy a dar la oportunidad a San Francisco que se recuperen para este wait. Dame San Quique. Francisco. No, yo todavía pienso que San Francisco lo saca. Muy bien. Seguimos los Bengals y los Eagles. Nada, Filadelfia. Quique. Yo no sé, friso. Dímelo otra vez, Quique, que se frisaste. San Francisco. No, y Filadelfia y los Eagles. Los Eagles y los Bengals. Ah, Tenemos un perdona, fue problema. que me llamaron. Filadelfia y los Eagles. Y los Bengals. ¿Los Eagles y quién? Y Y los los Bengals. Bengals. Uy. Sí. Dame a los Bengals. A los Bengals. Muy bien. Los Texans y los Steelers, Quique. Frankie, perdón. Dame a Pittsburgh. Estoy buying el regreso de Big Ben este año. Quique. Pittsburgh. Muy bien. Los Jets y los Colts. Los Colts que se recuperaron bien, ese equipo aquí que los cogió para estar ahí en sorpresa, se vieron bien contra Minnesota. Dame a los Colts. Quique. Sí, los Colts, Taylor, el rookie, running back, le dieron la oportunidad ahora de hacer el inicial y lució muy bien con esa línea ofensiva que es de las mejores de la liga. Muy Y bien. entonces, Los Panthers y los Chargers. dame a los Chargers. Quique. Panthers y los Chargers. Sí. Los Panthers perdieron a Christian McCaffrey, que es su mejor jugador. ¿Me escucha? Sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, ok. Sí, sí. Y sí, los Panthers y los Chargers lucieron muy bien con el rookie quarterback en su primer juego, Herbert. Así que dame a los Chargers. Muy bien. Los Buccaneers y los Broncos. Dame a. Este va a ser el juego que todo el mundo se va a montar de vuelta en el vanguardia de Tampa Bay. Dame a los Buccaneers y a Tom Brady. Quique. Sí, dame a los Buccaneers. Buccaneers también. Los Lions y los Cardinals. Los Lions se juegan la vida contra Arizona, pero Arizona se ve tan y tan bien. Y pienso que la gente está hablando muy poco de Kyler Murray, que calladito está haciendo un montón. Dame a Arizona y a Kyler Murray. Quique. Arizona. Muy bien. Los Cowboys y los Seahawks. Yo creo que Seattle le va a dar una pela a Dallas. Quique. Seattle está muy completo. Pero se está jugando MVP. Tiró cinco touchdowns a cinco receivers diferentes. O sea, eso te habla de cuántos weapons hay en esa ofensiva. Por último, los Packers y los Saints.
Juegazo. Uy, uy. Ese juego puede tener implicaciones de los playoffs de la semilla para el bye, quién llega a uno en la conferencia. Yo me cuesta coger a los Saints como está jugando ahora mismo Green Bay y como se ve Michael Thomas con el tobillo. Yo creo que le voy a dar la primera derrota a los Saints la semana que viene, con Green Bay. Y ese es el equipo de Frankie, los Saints, los puso perdiendo. Dime, Quique. La defensa de los Saints me gusta mucho, y creo que van a poner presión a Aaron Rodgers, así. Y entonces creo que Devante Adams tuvo un pequeño injury, no sé si vaya a jugar, así que dame a los Saints. Bueno, pues ahí está. Los Saints, me tengo que ir. Quique, Frankie, gracias por estar conmigo. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ti. Bueno, amigos y amigas de Bonita Radio, eso fue la tertulia deportiva. Me pasé por mucho y ya están aquí y me están. Perdónenme. Me ven, voy, ven, regreso mañana con Daniel Clemente para hablar de la manifestación de este pasado sábado. Gracias por su sintonía. Un abrazo grande a todos y todas y buen provecho. Recuerden compartir nuestros contenidos: bonitaradio.net, Facebook, Instagram, Twitter. Puede hacer donaciones a través de nuestra página o lo puede hacer a través de ATH Móvil, Bonita Radio. Busque Fundación Periodismo 21, lo puede hacer de esa manera. Gracias por su sintonía. Estoy muy contento con todo lo que está ocurriendo. Nos vemos mañana. Daniel Clemente, un abrazo grande y toda. Un abrazo grande a todos y todas. Un abrazo.